Agonistas adrenérgicos beta-2 de acción corta. Los agonistas beta-2 inhalados son el tratamiento broncodilatador de elección en el asma, por ser más eficaces y debido a que sus efectos secundarios son mínimos cuando se usan correctamente. Son fáciles de usar, de inicio rápido y sin efectos secundarios sistémicos. Entre ellos están albuterol, levalbuterol y pirbuterol. Mecanismo de acción. La activación de los receptores beta-2 causa la activación de adenilciclasa a través de la proteína GS, ocasionando un aumento de AMP cíclico intracelular y activación de proteína sinasa A. Esta proteína fosforila una variedad de sustrato blanco, dando origen a la abertura de canales de potasio activados por calcio, con lo que se facilita la hiperpolarización. Disminuye la hidrólisis del fosfato inorgánico, se incrementa el intercambio de sodio-calcio-ATP-ASA y disminuye la actividad de la sinasa de cadena ligera de miocina y aumenta la fosfatasa de la cadena ligera de miocina. Usos terapéuticos. Como habíamos mencionado anteriormente, los agonistas inhalados son los broncodilatadores más utilizados, efectivos y de elección en crisis y exacerbaciones. Su vida media de estos fármacos es de 3 a 8 horas. Por ejemplo, el albuterol se utiliza como tratamiento para asma, EPOC y broncoespasmos producidos por ejercicio. El levalbuterol actúa como broncodilatador. Efectos adversos. La inhalación de estos fármacos es preferible a la administración oral o intravenosa, ya que los efectos secundarios sistémicos son menores. El albuterol, levalbuterol y pirbuterol puede causar efectos adversos como temblores musculares, esto debido a la estimulación de los receptores beta-2 en el músculo esquelético y es el efecto secundario más común, taquicardia y palpitaciones. Se debe a la estimulación cardíaca refleja secundaria, a la vasodilatación periférica por estimulación directa de los receptores beta-2. Hiperpotasemia. Es un efecto potencialmente serio y se debe a la estimulación de la entrada de potasio al interior del músculo estriado por los receptores beta-2, que puede ser secundaria a la estimulación de insulina. Otros efectos adversos que pueden haber son pérdida de la relación ventilación-perfusión, de ventilación alveolar total dividida por el gasto cardíaco, que es causada por vasodilatación pulmonar en vasos sanguíneos previamente contraídos por hipoxia. También tenemos efectos metabólicos, en el que hay aumento de ácidos grasos libres, insulina, glucosa, piruvato y lactato, que generalmente se observan solo después de dosis sistémicas grandes. Interacciones. Los agonistas beta-2 de acción corta pueden interaccionar con antimuscarínicos como por ejemplo bromuro dipatropio, bromuro de tiotropio, antidepresivos tricíclicos como imipramina, amitriptilina, teofilina, inhibidores de la MAO, antagonistas beta bloqueadores como propranolol, timolol, nadolol, diuréticos de ASA o tiacídicos por la hipopotasemia y la digoxina. Gracias, Dios les bendiga.